Muy buenas gamers, bienvenidos al canal de Kunin Game. Vamos a darle duro contra el muro al que puede ser, al que posiblemente será el último episodio de la serie de Raft. Me sabe muy mal porque este juego me está gustando mucho, pero bueno, he empezado otra serie de Minecraft con otros youtubers en colaborativos. Dejo por aquí arriba, por ahí, a vuestra esquina superior derecha, una tarjetita, enlace directo a la serie. Tiene una pintaza increíble la serie, así que es una buena recomendación. Os prometo que vamos a pasar muy buenos momentos. Pero vamos a darle Raft. Suscribiros, que se me ha olvidado deciros, suscribiros, porque ya sabéis que aquí subimos muchísimos vídeos. Es un canal muy activo y está bien que te unas a la familia, porque ya somos, bueno, con la tontería creo que somos ya más de 264, si no me equivoco. Así que veo que la cosa va muy bien. Dicho esto, vamos a ir directos a empezar a explorar con Raft, porque esta isla yo creo que guardará muchísimos secretos. A ver si por fin encontramos vida ya, porque estamos un poco solos, lo que es todo el juego. Sí, nos vamos encontrando notas y tal, pero necesito un poco de vida. Algo con quien interaccionar, vamos. De momento por aquí parece que simplemente hay un letrero que pone personal no autorizado, no entrar durante las sesiones. Meeting, no sé lo que es, pero vamos. Dios, tendría que ir a dormir. Ya estamos dormiditos. Vamos a ver qué nos encontramos, porque esto de momento tampoco nos está dando nada nuevo, ¿no? O sea, al final, yo qué sé. Tampoco esperaba ahí de repente cosas chungas, pero que sea una isla más. A ver, cabe recordar que esto es un Early Access y tampoco vamos a exigir como si fuera un juego ya finalizado, ¿sabéis? Estoy escuchando una bici. Vale, vale. Por allí parece que hay un pedazo oso. Y por aquí hay una bici, ¿no? Vale, la bici está aquí, pero el oso estaba... Vale, el oso está allí. Usar. ¿Usar el qué? Vale, tenemos un pito. Ahora quiero, a ver. Tengo algo. Una grabadora y un... parece que por aquí me sale poca cosa, ¿eh? Bueno. El oso está como ahí abajo, pero antes estaba aquí arriba, ¿no? Voy a matarlo, porque esto no puede ser. Pero tampoco quiero usar... ¡Hostia! He hecho flechas de hierro, supongo que no voy a tener mucho problema para matarlo, ¿eh? Vale, vale. Muere Easy. Voy a intentar recuperar todas las flechas que pueda. Que estas flechas cuestan de craftear la vida, ¿eh? Pasa que le tiro muchas flechas y al final solo recupero unas cuantas. Pero bueno, no pasa nada. Mientras nos dé cuero y tal. Tengo que mirar a ver cómo encontrar algodón. Joder. Vale, allí parece que había algo chungo también. Claro, como no tenemos mapa y tampoco sabemos nada, una bici que la he tocado, pero tampoco, simplemente le he quitado el pito, yo creo. Joder, ¿esta que es la isla oso o cómo? Madre mía. A ver, la cosa es que si no estás dando vueltas todo el rato, te casca, ¿eh? Listo. Lo que no sé yo, si se encuentran dos animales de estos peligrosos, ¿se matarán entre ellos? Bueno, se matarán. El oso cazará. Hostia, no sé puto hablar ya, colegas. El oso cazará bichos normalillos, es decir, bichos pacíficos, o simplemente no interactúan y listo. Tengo ni idea.
Bueno, de momento lo bueno es que no nos está costando del todo muchas flechas. Ahí abajo hay como un río. Vamos ahí a bajar, a ver. Coger noras silvestres. Esto es nuevo, ¿eh? Vale, vigilad a los. Cuidado, vamos, básicamente que nos cuidemos de los osos, pero a buenas horas nos avisan, ¿eh? Vale, ahí hay algo. Vamos a intentar subir. Porque aquí abajo parece que tampoco. Tampoco hay mucha historia. Lo que está claro es que estos carteles los han puesto los humanos. Lo que pasa es que. No sé, todos llevan como al Relay Station 6, 4, vamos. Nada interesante en realidad, porque no sabemos qué número elegir, vamos. Vale, aquí parece que hay una nota en el suelo. Vamos a ver. Ya está hecho, se acabó. Supongo que habrá que ir completando las notitas. Padre tiene un nuevo favorito. No podemos aceptarlo. Me habría dejado una nota por ahí. Tiene toda la pinta, ¿eh? Voy a mirar por el suelo. Vale, ahí hay un campamento. Cosa de Henry mantente. ¿Eso qué es? ¿No se puede coger? Aquí hay algo de un tal Henrys, pero vamos, no puedo hacer nada. Parece como un motor, ¿eh? Esto sí que estaría guapo, es un motor de una lancha. En fin, vamos a seguir nuestro viaje buscando notitas, a ver. Estamos cerca ya. Lo que pasa es que por aquí no sé cómo está el tema de subir, ¿eh? Es raro que no nos hayamos encontrado con un aguilucho de esos de mierda. Uy. Una nota y una especie de. A ver. Padre tenía que tomar una decisión. Sé que no seré yo. Yo ya he hecho suficiente. Madre mía, cabeza un muñeco, qué siniestro todo. No cabemos todos en el bote, lo siento. Usar. Uy, una bombilla. Coger nota. La culpa no cesará, debemos ser castigados para poder descansar. Ay, madre, esta gente se ha vuelto loca aquí, eh. La cosa es que he cogido como una bombilla. No sé cuál es la utilidad. No sé cuál será la utilidad real de eso, pero. A lo mejor simplemente es un objeto decorativo, ¿eh? A ver. Bueno, parece que tengo una bombilla. Mejor cuando llegamos a. A lo mejor cuando lleguemos allí ya tendremos. Tendremos alguna que otra respuesta, o por lo menos sabemos qué necesitamos. De momento. Yo es que la verdad es que no sé cómo llegar. Supongo que habrá que ir a la otra parte de la isla. No sé por dónde. Porque aquí parece que la isla está dividida. Es decir, por allá no se une. O sea, que tiene que ser hacia allá. Vamos a intentar rodear el bicho este. A ver cómo carajos subimos ahí. Vale, se ve que hay como estaciones. Tenemos que llegar a las estaciones. Y esto nos indica para dónde se va. Entonces, allí parece que hay otra estación.
Empiezo a entender esto, ¿eh? Es que al principio, claro, como no te dicen nada, lo que tengo miedo es que está lleno de osos y al final, vamos, te desgastan muchísimo. Ya estoy escuchando un oso. Toma. 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 Pues se mata. Se mata más fácil con eso, ¿eh? He tenido que... Porque es muy lento. Por lo menos ahorro un poco de flechas que falta me hace. Vale, esto he visto yo que se podía usar. Lo abrimos. Coger sierra de Bruno. Vale, estamos ya más encauzados. Pues vamos a seguir a la siguiente estación. A ver. Esta estación no sé cuál sería. Es que también te lo podría decir. 4 y las es para allá, la 2. Y igual las tenemos estas dos ya, esta la 4 y tenemos que ir a la 6 y listo. Vamos a ir a la 6, a ver. Al parecer la gente que había aquí se ha vuelto majareta, porque se ve que se han vuelto majareta, han tenido que, en plan, el paso para descansar, bueno, movidas. Y habrán tenido que sacrificar a gente o a saber qué. Vale, 4, 6, tal y 2. Vamos a ir a la 4, a ver. Pensaba que la 4 era la anterior, pero parece que no. Vale. Aquí estamos ya en la movida esta. Ostras, pero no podemos. No podemos llegar ahí, ¿no? Aquí no, aquí podemos construir, por cierto. A ver. No, aquí no se puede construir. No sé cómo tendremos que hacer esto, ¿eh? Y si lo toco así. ¡Ah! ¡Buah! ¡Madre mía! ¡Qué guapo esto, eh! A ver, por aquí. Lo que me jode de todo esto es que no hay ningún animal así hostil. Hostil, digo yo. Un animal pacífico. Todos son osos, a tope. Está poco currada aún esta parte. Vamos a subir, a ver. A ver qué hay por ahí. Estación 4. Ah, igual las estaciones son así de tochas todas. Mierda. Aquí han comido, parece. Bueno, han comido, han bebido por lo menos. Estos son como unos 1800 vatios generadores, tío. Esto sí que me vendría bien. Ahí, para mi base. Vale, una radio. Coger martillo de Bruno. Y nota, a ver qué dice la nota. La número 3, bueno, cuarta entrada. Pues vamos a encontrar las tres primeras entradas que estarán en el resto de estaciones y luego lo leemos todo para acabar todo. Coger plano de tubería. Coger nota, otra nota. Vale, parece... Madre mía. Ay. 2, 4 y 6. Esto es enorme, ¿eh? Me parece que habrá otro episodio seguro. Usar. No se puede hacer nada aquí, ¿no? Bueno, pero ya hemos encendido una. Ya veremos qué pasa.
Aquí no hay nada más, vámonos. Lo bueno es que a lo mejor con este mapa, porque esta es la estación 4 que está aquí. 6 y 2. Yo creo que a esta podemos llegar bien. A ver. Vale, esta es la 4. Bajamos, vamos. Bueno, es que claro, aquí se ve todo muy bonito, pero ya, para empezar, bajamos. Pues esto no se ve. Está allí. Allí yo veo otra. O sea, que vamos para allá. Bueno, para ir para allá a lo mejor puedo ir por arriba, a ver. No, que va, está separadísimo, tío. Bueno, a ver qué nos encontramos. Porque hay... Ah, vale, ahí hay una que es más... está más cerca, eh. No sé lo que va a pasar cuando lo encontremos todo, pero... pero por lo menos tenemos una misión ya, no es vagar. Porque hasta ahora estaba como vagando por... por la isla esta sin saber... sin saber por qué. Vale, hacia allá. Chicos, si está muy oscuro, lo siento. Intentaré cortar este trozo cuando resuba, cuando suba el vídeo, porque de verdad que es que no puedo hacer nada, tío. Tengo la base súper lejos. Esto debería poder cortarlo, pero es que no tengo la sierra de los cojones, tío. Tendré que buscar un machete. Vamos a ir a otra. Diciendo, me ha costado bastante llegar hasta aquí. Casi muero contra uno. Estaba muy oscuro y... pero al final he conseguido matarlo. Vamos a seguir hacia el Relay Station 2. Porque yo creo que ahí estará la clave para... para romper las cuerdas esas o las ramas esas que teníamos ahí que nos impedían llegar a la nueva Relay Station. Uy, aquí... aquí hay cosas tóxicas, ¿eh? Cosas muy tóxicas. Bueno, yo creo que podemos pasar bien, ¿no? Estamos muertísimos, tíos. No puede ser, tíos. No puede ser. Hemos perdido todo. Bueno, voy a reequiparme y volvemos rapidillo donde estábamos. Porque eso habrá que mirar cómo sortearlo, Madre mía, si me ha costado hacer todo otra vez. Pero bueno, me he quedado sin hierro, por cierto. Supongo que vamos a necesitar poco hierro. Lo que pasa es que... no me puedo hacer ni las cizallas ni la pala. La cizalla sé que es para la lana y estaría bien. Si encontramos algún animal que sea amigable, en plan una cabra o algo, supongo que nos puede dar lana, pero no tenemos cizallas. Dado el caso, iríamos a buscar un poquito de hierro, ¿vale? Pero voy a intentar volver al sitio donde estaba. Voy a ver. Era para ahí, creo. Voy a intentar volver al sitio donde estaba y así vemos a ver cómo podemos pasar, porque vaya tela, ¿eh? Allá hay como un oso parado. ¿Qué le pasa? Esto... Este oso no se separa, ¿o cómo? Va, no me jodas, tío.
Esto está bugueadísimo, tíos. No me jodáis. Eso estaba bugueado, tío. El oso es como que no se separaba de mí. Pero para nada. Voy a ver si vuelvo. Es que en este juego creo que cuando vuelves no están los ítems. Pero es un poco injusto, tío. Es que ahora sí que no tengo hierro, no tengo nada. Estoy aquí atrapadísimo. Bueno, pues vamos a entrar. Ya veremos cómo lo hacemos. Porque vaya tela, los ítems no están. No tengo pala para coger esto. Bueno, puedo. Hay una caja aquí. Vamos a ver. Ah, un machete, tío. Este machete servirá para pasar por las hierbas aquellas. Bueno, pues volveré a la barca y a ver cómo me equipo ahora. Porque de verdad que no tengo. Vale, esto nos abre posibilidades. Pero me jode un poco que por culpa del bug. Porque se me ha quedado pegado el oso ahí. No haya perdido todos los ítems. Los que tanto me habían costado de hacer. O sea, ítems, comida, todo. Me va a costar bastante recuperarme. Pero me recupero, nos vemos. Y vamos ya a investigar directamente. Las bases que nos quedan. A lo mejor en la base esta que pasamos el machete encontramos con una especie de mascarilla para ver si, para pasar por donde hemos muerto antes. Movidas, pero bueno, cosas de un early access. Está bug, no pasa nada. Bueno, ahora nos vemos, chicos. Bueno, gente, he estado. Os prometo que he estado a punto de dejar la serie, pero ya que este es el episodio final, voy a intentar seguir porque he podido hacer un backup. Y además de tener el machete, pues he podido recuperar un poco, aunque no todo, pero bueno, por lo menos para acabar la serie. A ver, no le he hecho en cara nada al juego porque os recuerdo que es un juego que está en Early Access. Así que nada, pero bueno, ahora ya vamos directos a la zona esa de la torre que no podíamos pasar porque necesitábamos un machete, ¿vale? Que había unos hierbajos y a ver qué nos encontramos por ahí. Vale, ya estamos por aquí, pero tenemos una sorpresita aquí. Vaya tela. Fijaos, ahí está la zona de que no podíamos pasar. Lo que pasa es que hasta que no mate a este, porque estos te persiguen hasta el infinito, ¿eh? La verdad es que una vez le pillas el puntillo, son bastante fáciles de matar, ¿eh? Pero claro, hasta que no le pillas la cosita, pues fijaos. Eso sí, si va saliendo el bug como nos salió, que ahí que te persigue hasta el infinito y todo el rollo, pues es que así es imposible ya. Vale, ahora sí que nos deja, ¿eh? Vale, ya podemos pasar a ver qué nos encontramos por aquí dentro, porque esto tiene buena pinta. Vale, no tenemos pala porque no tenía bastante material para. Está un poco oscuro, ¿no? A ver, creo que tengo una linternilla de estas. Así, seguro que lo veis todo mejor. Bueno, hemos bajado por aquí y tal. Estaría súper oscuro. Tampoco veía nada, ¿sabéis? Vale, y parece que ya estamos en la torre esta, ¿eh? A ver un poquito. Y ahora hacer parkour un poquito. A ver. Estoy bien. Me noto fuerte ahora. A ver qué nos encontramos en esta torrecilla. Uy. ¿Esto qué es? Ah, vale. Hay escaleras aquí, tío. Me había hecho un lío. Está bien alto esto, ¿eh? Vamos a ver. Taseado esto, tío. Vale, para empezar, una llave inglesa. Nada más por aquí. Este juego en verdad está bastante bien, tíos. O sea, no lo he dejado porque me gusta bastante. Vale, ahí parece que hay una nota. A ver qué nos pone la nota.
Era con la T, vale. Parece. Pues no sé qué nota sería. Está, ya está hecho, se acabó. Padre tiene un nuevo tatal. Padre tenía que tomar una decisión que no seré yo, no es suficiente. No caemos todos en el bote. La culpa no cesará. Debemos ser castigados para poder descansar. Esto creo que ya lo leímos y todo. Parece que no hay nada más, ¿no? Porque esto. Vale, aquí. No sé si lo leímos, pero lo voy a leer yo y os cuento un poco. Vale, pues era gente que estaba metida por aquí y tenían problemas porque no sabían qué estaba pasando, pero el nivel de agua seguía subiendo y tal. Coger plano de depósito de combustible. Y nada, al final gente desesperada. A ver, otra nota. Vale, esta ya se me ha acumulado aquí. Padre tomó decisión hace tiempo. Va por el otro y voy con él. Número 3 ha desaparecido, pero estoy bien, Albert. Bueno, lo leo yo y ya os cuento un poco. La verdad es que no acabo de entenderlo muy bien, porque como está todo a trozos. A ver, unas estaciones de transmisión. Supongo que debería activar esto o algo, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Parece que no hay mucha cosa por aquí. A ver, aquí no puedo hacer nada. Sí, aquí. Vale. Ya tenemos dos estaciones en retransmisión. Ya veremos qué pasa cuando lleguemos a la tercera. Que la tercera es donde morimos por el líquido verde ese. No sé qué habrá que hacer para poder hacer eso, tíos. La verdad, para poder pasar. No me puedo crear ni una máscara. Mejor con la botella de oxígeno esta puedo pasar, no sé, tíos. Hay que ir a examinar la zona. Así que vamos hacia allá y ya vemos cómo hacemos. Vale, en teoría la última que nos queda es aquella. Pero aquí está lleno como de un gas que no sé yo cómo podemos pasar por aquí. Porque nos quita vida. Yo supongo que podemos sortearlo de alguna forma. Pero no se me ocurre ninguna. Vamos a intentar saltar por aquí. A ver si podemos. Parece que no se puede, ¿eh? Casi, ¿eh? Casi lo tenemos. No sé si estoy haciendo lo correcto, pero. Es que por aquí no se puede pasar. Que digan lo que quieran, tío. Que me quito vida igual. Bueno, he inspeccionado un poquito la zona, pero no hay manera. Habrá que echarle un poquito de habilidad al tema y a ver si. Si hay suerte y no morimos esta vez, tíos. Vamos a ver. Hay que hacerlo rápido, ¿vale? Vale, perfecto. Buf. Tenemos poca vida, espero que no nos aparezca por aquí ahora. Nada muy peligroso. A ver, una casita. Si tú viviste aquí, tu casa se fue. Usar bombilla. Ah, vale. ¿Y ahora qué? No tengo nada más para usar. Vale, aquí tengo, parece que. No tengo nada. Vale, nada de nada. Voy a ponerme el casco este. Con luz. Vale, una nota. Se ha ido nota. Horario. Total son como nombres. 7 de diciembre, 6 de diciembre.
poco nos dice esto. Vale, refinador de combustible. Madre mía, qué bueno esto. Esto tiene pinta de ser... de ser chunguete. Uy, colocar... ¿Para qué voy a colocar eso? ¡Ay, Dios! Coger nota. Menudos secretitos, eh. Feliz Navidad desde ninguna parte. Vea, correa. Qué siniestro es todo aquí, eh. En este juego, tíos. Bueno, vamos a activar la otra señal a ver qué pasa, ¿no? Investigar un poco por aquí, a ver si hay algo... algo chulo, pero no tiene pinta de... no tiene pinta de que pase nada. De que haya nada por aquí interesante. Así que vamos a lo interesante, gente. Ya sabéis que a mí me gustan las cosas interesantes. Ya nos estamos acercando al final, es que lo noto, ¿eh? Tenemos alguna que otra receta ahí por averiguar, pero... ¡ay! Maldita sea. Pero ya queda poco, tíos. Aquí, como siempre, hay que subir muchísimo. Joder, qué bien montadito lo tienen aquí, ¿no? Papelera, es una maquilla. Hombre, lo tienen bien montado, pero poca diversión veo, ¿eh? Vale, eso es la antena. Y por aquí no hay nada, vamos para adentro. Porque dentro estará lo bueno. Vale. 2 de 3, tenemos que activar esta, ¿vale? Coger nota, vamos a ver qué dice. He dejado el bote de emergencia para ti. Lo siento, Bruno, están solos ahí fuera. Al verte, he conseguido contactar con alguien hoy. Tiene que haber sido alguien de la marina, pero sonaba extranjero. Les pregunté por ti, pero no parecía que me recibieran. Ya que la número 6 acabó bajo el agua. Les dejé un mensaje por si acaso. No puede ser tan malo, soy Bruno. Abajo está mi firma. Entrada, tercera entrada. Alberto, he encontrado tu llave inglesa por ahí tirada. ¿La dejaste ahí? ¿Es esto algún juego? Sé que lo has pasado mal aquí encerrado, pero creo que estás siendo demasiado cruel. Por favor, si estás ahí, solo quiero hablar. Pues, en nuestra línea, tampoco mayor drama, ¿no? Vamos a ver si activamos esto. Vale, se activa aquí. Ya a ver qué pasa, ya tenemos tres. Atención, chavales, porque 0996. Pensaba que este era el último episodio, pero parece que... voy a apuntármelo, porque no sé... no sé si voy a tenerlo en ya en mi... bueno, tendré que poner el número, igual no me acuerdo. 0996. Así que, bueno, gente, yo volveré a mi barco y tendremos que ir el siguiente episodio. Pensaba que este era el último, pero al final no será el último. Habrá un último que es donde llegaremos a esas coordenadas, a ver qué nos cuentan. Voy a introducir las coordenadas y ya lo dejamos por aquí. Y el siguiente episodio llevamos a esas coordenadas a ver qué es lo que nos encontramos. Las coordenadas eran 0996, así que vamos allá. 0, aquí va 9, 9, 9, aquí 6 y aquí un 0. Perfecto, ya tenemos. Uy, actualización necesaria, vale. Vale, chicos, pues entonces sí que será este el último episodio porque... a partir de aquí ya habrá que esperar nuevos updates para ver cómo sigue la historia y todo el rollo. Y nada, espero que os haya gustado esta serie de Raft. La dejamos por aquí por el momento. Cuando ya salgan nuevas cositas, os prometo que os los voy a traer por aquí para... porque sé que alguna que otra persona tengo por el canal que le gusta bastante esta serie. Así que bueno, suscribiros a mi canal, darme un buen like en este vídeo y nos vemos en nuevos episodios de otras series, gente. Adiós.